¿Cómo fue estar 6 meses sin jugar? Todo cuando te desvinculas de Newell's, ¿no? Sí, fueron 6 meses muy duros. No veía fútbol, veía muy poco, fútbol de primera no lo veía porque me hacía mal. ¿Cómo se sale a jugar ante un rival que al principio parecía muy lejano a pelear lo mismo que ustedes y que ahora tenían la posibilidad de quedarse solamente a 2 puntos, de igualarlo para permanecer en la categoría? Salimos a jugar con la posibilidad de que si le ganábamos lo metíamos en la pelea que tenemos por zafar de la promoción. Era la posibilidad. A ver si le puede pegar Lucero, entregó la pelota para el Huarcho, el centro atrás está. Este es un dinamón, te digo. Sí, no me he dado cuenta de la jugada. ¿Por qué? Porque no, recién ahora veo que salió de este lado, pero me acordaba así del pase hacia el medio, pero no de la jugada completa. ¿Qué pasó en una práctica esta semana? Pasó lo mismo que pasó en esa jugada, pero quise definir de zurda y la pelota se me fue afuera. Dijiste, hice el gol y todos atrás, ¿no? Lo que pasa es que hice un gol tempranero. Iban a sufrir. Íbamos a sufrir, pero sí, después me dediqué más a marcarlo a él que por ahí otra cosa. Bueno. ¿Cuántas veces atacaron en el partido? El segundo tiempo creo que nunca. Y a Lucchetti no, creo que no le pateamos nunca al arco. ¿Crees en la suerte o en las energías? Creo en las energías, sí. Energías positivas y negativas. Por ahí la suerte a veces te acompaña, a veces no. Pero sí, en el tema de las energías, sí. Cuando viste esta imagen, ¿qué Nada. te produjo? ¿Qué te generó de saber que tenías un compañero Pensé enfermo, que igual que se jugaba? desmayaba o que le podía pasar algo porque de ahí el banco suplente era medio asfixiante el humo de las bengalas. Y por ahí con lo que venía trayendo Pablo, yo pensé que no se levantaba. ¿Cómo fue el vestuario? Fue emocionante porque abrazarnos con los compañeros, estar así, también te lleva un poco el sufrimiento y la tensión que la descargamos ahí en ese momento. Tuve la mala suerte que me tocó el doping después de este partido. Ah, te No pude perdiste. disfrutar, me perdí disfrutar el vestuario con los compañeros. Los escuchaba, pero me perdí disfrutar del festejo.